Buenas noches, gracias por los económicos aplausos. Así lo van a recibir un artista internacional como yo. Ah, qué lindo. Bueno, qué lindo verlos divertirse. Hay que divertirse, hay que ser felices en la vida. Porque después de esto no llevamos nada, así que es lindo. Mientras responda el organismo y el bolsillo, métale para adelante. Sí, señor. Bueno, muy agradecido a los organizadores de esta hermosa fiesta por haberme convocado y un orgullo para mí compartir el escenario con mis ídolos que son las voces de Orán, sus hijos. Bueno, eh, les voy a explicar un poquito hasta que se calme, yo sé que han bailado un rato, después van a seguir bailando. Les voy a explicar que yo vengo desde Santiago del Estero, capital del trabajo. ¿Qué se ríen? Y de la velocidad. Che, vos sabes de que andando así en distintas partes del país, resulta de que yo he sacado la... La conclusión de que nosotros, los santiagueños, somos diferentes a todas las provincias del país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fama. ¿Y qué fama tenemos? <laughs> bueno, pues no se apuren, no se apuren. Sí, tenemos fama de ese vago, che. Y carnero también. Hey, ¿Qué te crees que porque soy artista no me gorrean? Y es lindo ese carnero, chango. Depende del pata y lana que tenga, porque están los pata y lana que se abusan, te lo terminan todo el vino de la heladera, le pegan los chicos, te cela con tu mujer. serio? Y después está el pata y lana. Bueno, yo tengo un pata y lana muy bonito. Sí, yo cuando no vuelvo por dos, tres días Él se desespera y ya me llama ¿Cuándo vas a venir? <laughs> che, ¿vas a sabés qué? ¿Dónde digo que saco la, la diferencia que hay entre Santiago Con las otras provincias? Por la fama esa que tenemos nosotros Sí de ser, en todos lados dicen que somos vagos, dormilones Y vos sabés que la vez pasada me vengo aquí a Jujuy yo andaba de vacaciones, andaba con, con mi pareja, ¿viste? Pedro se llama. <laughs> Ay, cómo nomostunereado. Che, ¿vas a de qué? No, no, andaba con mi señora y andaba por ahí, eh, Jujuy, en capital, y se enferma mi señora y le digo a un, a un jujeño, che, muy atento, pero sido el jujeño. Che hermanito, le digo, mira, se enfermado mi señora. Dios, ¿dónde queda el hospital? El jujeño con las dos manos, mira, hace una cuadra así. Dos así, otra así y otra para acá. Ahí está el hospital, y era así. Vos te vas a Santiago del Estero con este problema, le preguntas a un santiagueño, "Che, santiagueño, ¿dónde queda el hospital?" El santiagueño te hace así. Mierdas te lo mueves, sí. Bueno, vamos a trabajar, dijo un santiagueño. De algo hay que morir, decía un santiagueño. Ve, agarró una pala. Bueno, vamos a brindarle al señor. Pero ustedes todavía no aplaudan. Yo les voy a decir cuándo van a aplaudir al señor. Intendente Ramón Carrizo de la Esperanza. ¿Por qué lo vamos a aplaudir? Porque les ha traído un artista de nivel como yo para ustedes. Bueno, este lo voy a llevar para el camino porque comió flan. Medio duro es, ¿eh? pero igual, hombre. Qué bárbaro, todo lo que hay que hacer por 3.000 mugrosos euros, mirá. Bueno, vamos a empezar con, para distensionarnos. Yo siempre presento esto, pero ya lo habrán escuchado con ese santiagueño soy señor. Ya lo debo tener podrido con eso. Vamos a hacer un gatito que seguramente ustedes lo han escuchado. A través de un músico, y que es de mi pueblo, Juan Carlos Carabajal, cuando le canta un tema para la madre. ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Bueno, nosotros los santiagueños no decimos mami, mamá, madre. No, ¿qué decimos nosotros? Mi mamá. Pero yo le he hecho para nosotros los tomadores. ¿Hay tomadores? <laughs> Hasta aquí llega el mal aliento, mira. Como perro que comió pañal. Bueno, gatito para las mamás. A ver, vamos, cucu y las palmas, eh. ¿Cómo no voy a cantar este gatito a las mamás que me agarró los ferios, también los fines de semana, con los chango en Kimili, también con los de la banda. La mamá que yo me agarro no se la agarra cualquiera, empiezo el viernes y termino los domingos. Hecho mierda. Cómo no voy a cantar si son tan lindas las mamas. Cuando te mamas te olvidas que debes o estás enfermo. No importa que seas pobre, tampoco si sos carnero. Cómo no voy a cantar si son tan lindas las mamas. Sí, señor, lindas son las mamas. Vamos con la segundita. Quieren aro. <laughs> ¿Cómo el pediaro? Estamos avanzados, ahora se pide piercing. <laughs> Vamos a hacer un piercing para que los chicos. Hay chicos, ¿no? Para que aprendan historia los chicos. Presten atención, niños, van a aprender historia a través de Pochi Chávez. La historia cuenta: San Martín cruzó los Andes apoyado por sus jinetes. Pero la historia no cuenta cómo le ha quedado el ojo este. Mi mamá me agarroteo tirándome con una caja porque me ha llevado atrás el horno, mete, el tonto. De haber cosa más linda Que mamarse los domingos Una buena guitarreada Comer asado, tomar vino Juntarse con los amigos Y terminar hasta el piso Las veces que yo me mamo Ni me acuerdo dónde estoy Me mamo tanto Que a veces tampoco Ni sé quién soy Cómo no voy a cantar Si son tan lindas las mamás. Uno se pone mimosos, otro les da por llorar. Algunos se vuelven trolos. <laughs> Macho, nada te importa. Como no voy a cantar si son tan lindas las mamás. Qué lindo, bueno, recién lo mando. Lo hemos nombrado al señor intendente. Muchas gracias, señor intendente. Che, ¿quiere que le cuente un cuento del intendente? <laughs> nada. Va a contar qué mierda. Todavía me han pagado. Che, <laughs> no, no, me seguramente ya lo han escuchado algunos otros, no. Este, resulta de que él era changuito. Chiquitito era, tenía seis añitos él. Este ramoncito, ¿has visto que a los ramones, ¿cómo le dicen? Monchito. Estaba por viajar con la madre. Claro, estaban esperando el colectivo, el metón de mariposa andaba. Le dice la madre, Moncho, ni boli Monchito, Monchito, ven para acá. ¿Qué quieres, mami? Mira, dice, estamos por viajar en este colectivo y vos tienes seis años, ¿qué no? Sí, mami, bueno, cuando suba al colectivo, si el chofer te pregunta cuánto años tiene, vos decísle cinco ¿Y por qué? No, porque si vos le dices que tienes seis, el chofer te va a cobrar el pasaje Ah, bueno, bueno Suben al colectivo, che, paga el pasaje a la señora y el chofer lo ve y le dice Eh, hey, changuito, eh, hey, carita de intendente <laughs> ¿Cuánto intervó? No, dice, yo tengo cinco. Ajá. ¿Y cuándo va a cumplir los seis? Cuando me baje del colectivo. <laughs> Un aplauso para el señor intendente. Bueno, aprovechen, saquen foto, porque es la primera vez que van a ver transpirón santiagueño. Vamos a contarle una historia de Kunshi. Y uno de los personajes muy queridos eh, en mis presentaciones, en mis cuentos, es algo, es un personaje imaginario. Este medio guasito este, este cuentito. ¿Quieren cuentito guaso? Bueno. Ah, poquitito nomás, poquitito, che, vos sabés de qué, claro. Resulta que estaba en la escuela un día, dice la maestra, bueno, niño, mañana. Llega el director y espero que se porten bien, porque si ustedes se portan mal, el director me va a correr de la escuela, ¿de acuerdo? No tiren papelito, no salten arriba a los bancos, ¿de acuerdo? Sí, 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 señorita, bueno. Ah, y les voy a decir otra cosa. Cuando esté el director, si alguien tiene ganas de ir al baño, no digan, señor director, señora maestra... Deme permiso, voy a eh, ir al baño porque queda fiero. Ustedes me tienen que decir, señorita, déme permiso, voy a cortar una flor. Yo ya voy a saber para qué. ¿De acuerdo? Sí, señorita. Bueno. Al otro día llega el director y el director ahí era de la zona, ¿ha visto? De del otro pueblo, muy conocido era. Desdentado. Dos dientes lo mantenía, parece eso. Despertador, con las patitas, de despertador de antes, ¿ha visto? Como enchufe tenía de... Carnero. Era carnero. De apodo le decían ecografía de chiva embarazada. ¿Por qué? Porque desde el vientre de su madre ya sabía que iba a ser chivo. Y bueno, chi estaban conversando. Buenos días, niño, dice el director. Buenos días. Conversaba el director con la maestra. Verano, che una mosca empieza a volar, cruza por acá, por allá. Y la maestra le raba chirlo con los cuadernos, el director también. Se para Kunchi y le dice, "Señorita, quiere que le saque la mosca?" "Bueno, niño", dice, "haga el favor." Viene Kunchi che con el dedito, para el dedo largo. Viene y la apunta, la empieza a buscar, la mosquita la buscaba hasta que la se le ha llegado bien y la mosquita viene y se le asienta la punta del dedo. ¿visto? Va a kushi hasta la ventana, la lleva ahí y le pega una soplada afuera la mosca. Al rato seguían conversando el director con la maestra. Este ya era un tábano. Hace oh, sí, un que venía por acá, por allá, le cruzaba, le erraba. Le dice la maestra, no, Cuyo, Haga el favor, dice. ¿Nos puede sacar la mosca? De allá viene Cuyi con el dedo parado. La empieza a buscar la mosquita. Viene la mosquita, se le asienta ahí. La lleva hasta la ventana y le pega una soplada. Le dice el director: ¡Qué magnífico! ¡Qué bárbaro! Dice: ¿Cómo puede hacer esas cosas? Y le dice Cuyi: Muy fácil, señor director. Ah, sí, sí, usted se mete el dedo en el culo. Y se le va a sentar la mosca. Bueno. Y es lo que estaban conversando el director con la maestra. ¿Quién se para un changuito y, señorita? Sí, niño, ¿qué quiere? Deme permiso, dice, voy a cortar una flor. Vaya niño, eh, qué chico educado. No, todos son así. Va y vuelve el changuito al rato, ¿quién se para? Kunji. Señorita, sí, niño, ¿qué quiere? Deme permiso, voy a cortar una flor. Vaya, niño. Se va Kunji al rato, vuelve cinto desprendido, pantalón media anca. Señorita, dice, sí, niño, ¿qué quiere? No tiene papel. ¿Para qué, niño? Dice, para que me limpie el florero. Bueno, es una de las historias de, de Cuba, de Cuba, man. Vamos a seguir, estoy por estrenando, este cuento lo voy a estrenar hoy, lo estoy por grabar. Esto no tiene nada que ver con la política. Por ahí muchos lo quieren a Macri, muchos no lo quieren. Simplemente ponemos un nombre para que... Un personaje reconocido a nivel nacional, bueno, el presidente, que está en este conflicto. Y lo ponemos para que el chiste tenga gracia. Resulta que había un tipo que vivía al lado de la casa de Macri. Y tenía un loro al fondo. Y claro, y a la par de la casa de este tipo vivía una familia que no lo quería Macri. Todos los días gritaba que muera Macri. Que muera Macri. Che, el loro aprendió eso. Empezó a gritar, que muera Macri, que muera Macri. Entonces el tipo va, ella pensaba, dice, este loro me va a hacer ca, Me está comprometiendo, ¿cómo está todo esto? Dice, uy, ¿cómo no lo puedo matar? Es un animalito. Bueno, ¿qué hace el tipo? Va. Y lo habla un cura. Buenas tardes, padre, buenas tardes. ¿Qué quieren? Mire, le explico. Dice: Mire, yo soy apolítico, yo no soy de ni cristinista, ni macris, nada. Pero tengo una mascota al fondo de casa que ha aprendido de los vecinos que no lo quieren a Macri. Gritan ellos que muera Macri y mi loro también grita que muera Macri, que muera Macri. Y yo tengo miedo que la gente piense mal, que yo le enseño. Dice: Él ha aprendido. Y no lo quiero matar, no, le dice el cura, no, no, no lo mate Dice, no, pobre, un animalito inocente Pero ¿sabe qué va a hacer? Dice, mire Usted, tráigalo a su loro Porque yo tengo un loro que lo he criado desde chiquitito Y mi loro es religioso Él sabe el Padre Nuestro, el Ave María Sabe orar Así que tráigalo, dice, lo vamos a poner juntito un tiempo Para que su loro se olvide de Macri y aprenda algo de religión. Bueno, tipo lo trae, de allá venía, toda la calle venía gritando el oro, que muera Macri. Está entrando a la iglesia y el oro del cura, apenas lo ve, le dice: Aleluya, hermano. Gloria a Dios, claro, muy religioso era. Estaba con un crucifijo en el pecho, el lorito. Dios te bendiga, hermano. Y el otro que muera, Macri. <laughs> bueno, el asunto es que lo dejan a los dos loros ahí, dice, dentro de diez días vuelva, le dice el cura. Vuelva así a su lorito a ver que aprende de religión. Y bueno, a los 10 días vuelve el tipo. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Y dice, ¿qué pasa con mi loro? Le dice el cura, se ha complicado todo. <laughs> ¿Por qué? No dice porque cuando su loro grita que muera Macri, el mío le dice, "Te lo pedimos, Señor." <laughs> Qué hijo de puta de tu loro. Sí, bueno. No, no voy a hablar malas palabras hoy. Hoy no voy a hablar malas palabras. A pesar de que la mala palabra, ustedes sabían que la mala palabra alivia el dolor. ¿Serio? Ustedes se imaginan un cura martillando un clavo, se mete un martillazo en el dedo, no va a decir ay aleluya al señor, <laughs> gloria a Dios, me golpeó un dedito, <laughs> se mete en los respuesta <laughs> y serio chavo te pasa el dolor, te pasa. Bueno, pero igual no voy a hablar malas palabras, porque hay muchas mujeres. Y hablando de mujeres, a mí me encantan las mujeres, pero no piensen mal para que a mí me encantan las mujeres verlas conversar. Vos como marido de una, sentate ahí y pones cinco mujeres más. Anda, metete. Qué mierda te vas a meter si tienes repertorio para todo el día. ¿Cómo hablan? Le dan. Y eh, ya cuando no tienen de qué hablar, se cuerean entre ellas. <laughs> mírale, mírale el Juanete de esa las Cabezas de enano, mírale, mírale. <laughs> Así son, divinas son. Y una de las cosas lindas que las mujeres son no, diferente a nosotros, nosotros, los hombres, nos vemos después de mucho tiempo, y cuando nos encontramos. En vez de decir, no, eh, hermano, qué gusto verte hace tanto tiempo. No, ¿qué nos decimos? Mierda, que estás cagado, chango. No sé si va a pasar de fin de año. Y las mujeres no son así. No, ellas son todo lo contrario. Ellas se ven después de muchos años ya veteranas. Ellas mismas se hallan lindas. ¡Ay, qué hermosa que está! ¿Cuándo vas a envejecer? Las arrugas con rodillas de elefante. tiene. Pero ellas se hallan lindas. Eso es lo lindo que tienen. Y otra de las cosas lindas que tienen las mujeres, ¿cómo se aconseja? La vez pasada aparece la chaluche, un ojo con compote. Falta un pedazo de oreja, dos dientes. Le dice la Juana: ¿Qué te ha pasado, Shalu? No, dice anoche me chucaga Josela. ¿Que has peleado con tu marido? Sí, dice ahí me tenía. Por el piso, dice, agata, me han quitado a los vecinos. ¿Y qué va a hacer? Y no me voy a separar. Y ahí viene el consejo de la otra. En vez de decirle cómo te vas a separar 30 años de casado, hijo, nieto, no. ¿Qué le dice? Y gorrialo que mira. Y lo otro le dice, y si por eso me chucago. Un aplauso para todas las damas, che. Qué divino. Está dentro. En serio, se junta. Yo no sé de dónde sacan tanto para conversar. Y bueno, ya que hablamos, ya que los, los changos, los hombres se han reído de las mujeres, ahora las mujeres se van a reír de los hombres. No de los hombres, de mí se van a reír. Ningún hombre se sienta aludido. Voy a hablar por mí. ¿Dónde yo saco la conclusión? ¿Qué nos pasa a los hombres cuando llegamos a la tercera edad, 60 años? 61 años. El caso mío, ve, yo tengo 61 años. ¿Vos sabés de qué? ¿Qué nos pasa cuando estamos solos? Acostados, qué sé yo, solo? ¿Qué nos pasa a los hombres a esa edad? Nos agarra la nostalgia. Sí, te empiezas a acordar de tu época cuando eras chango. Y vos sabés que la vez pasada yo estaba en Santiago del Estero, en Quimilí, a la siesta, acostado, posición habitual del santiagueño, acostado, caía la nieve, qué mierda, las calóricas, Santiago mira, sopa con hielo tomamos. Sí, me agarró la nostalgia, me empezaba a acordar de mi época cuando era Chango. Y estaba en calzoncillo, yo, una sleep. <laughs> y para acordarme, mejor que hago, me levanto de la cama y me voy a buscar una foto que tenía en la cómoda. Y antes de llegar a la foto, tengo un espejo grande, así parado. Y me voy a buscar la foto. Y en calzoncillo. Che, de lo bien que estaba pasando, me miro. Como el tiempo nos había sabido deteriorar a los hombres. Ay, era un asco, hermano. Mira, si que dispara de nuevo, como queda. El chavilo. ¿Cómo queda? ¿Qué tan larga queda? parece, onda y tonto, puro cuero y otra de las cosas que nos pasa cuando llegamos a viejo se nos acorta la vista vos sabés que la vez pasada agarro el diario y no veía las letritas del diario, me voy para el doctor llego allá, ¿cómo este doctor mal llevado? buenas tardes doctor, buenas tardes me dice ¿qué ando buscando? no, le digo, vengo para que me haga unos lentes de aumento porque no veo las letritas del diario Pasa y se siente ahí. Pasa y me siento yo. Y me pone un letrero con todo el abecedario. Me dice, ¿qué letra es esta? Miro yo y le digo la H, doctor. No, 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 esta. Me ya se empezó a enojar. Y la H. Ya se aparó y la tocaba la letra. Esta, po bobo y mierda, esta. Y la H le digo. Agarra, se pone los lentes y mira y me dice, ajá, la H -S -S". <laughs> Más ciego que yo, y estoy. Chingado. Bueno. Bueno, hace unos cuentos medio cortitos. ¿Ya están listos los changos? Bueno, el último, el último cuentito, bueno. ¿Cómo no? Y bueno, me están. Che. No, no, ¿sabes qué? ¿Ustedes alguna vez han metido la pata? Chau, qué fiero es meter la pata, ¿no? Y después no la puedes componer, ¿ha visto? La vez pasada venían dos changos, che, conversando. Al frente venía un viejo fiero, ¿ha ¿visto? Mete, charla a los changos. Uno le dice, che, mira, mira, mira ese viejo fiero que viene ahí, y la cara como perro buldo. El otro le dice Chango, le dice ese es mi papi. <laughs> y este para componerla le dice Jason, caros esos perros, ¿no? <laughs> ¡Anda, mierda. Bueno, esto es un cuentito largo, esto ya como para despedirnos. Este, les aviso, va a quedar muchos cuentos. Cuentos viejos, hay cuentos nuevos. Ahí eh, tenemos CDs originales. Le vamos a vender. ¿Cuánto vale un CD hoy? 150, 200. Yo lo voy a hacer 100 pesos. Si llevan dos, 200. No, hay de varias. ¿Sabe cuánto ser? 50 pesos cada CD. Para que ustedes puedan disfrutar y escuchar todo lo que quieran. Ahí. ahí mi señora le va a vender 50. Ojo charco, ¿no? Con las chinitas. Ojo con mi chinita. Bueno, ahí está, ahí está, 50 pesos, ¿no? original, eh. Bueno, che, este era don, don. Nosotros tenemos la costumbre. Primero voy a preguntar. Ustedes quieren. Yo voy a pedir un aplauso para el cuento decente y un aplauso para el cuento picante. De acuerdo a lo que se aplauda más, yo voy a contar. Un aplauso para el cuento decente. Ay, lo ofrecido. Por el cuento picante. Pecadores. Pecadores. Bueno, cuando un cuantito viendo. Unito, hermano. Este era un chango. Este chango era cogote corto. Como tarro de talco, era así el cogotito tenía. De apodo le decían qué me importa, ¿por qué? Porque él era así. Y un día le dice a la madre, "Chimami, ¿le dice por qué tengo la cabeza hundida?" Mira, hijo, dice, yo te voy a explicar, resulta que yo con tu papá no hemos casado, hemos hecho el amor y vos te has empezado a engendrar aquí en mi panza en una bolsita con la cabecita para abajo. Y después hemos seguido haciendo el amor con tu papi. ¿Y ahí donde te empezó a martillar la cabeza? Le dice el chango, mamá, que es salvada, ¿no? Porque hijo? Dice, no, estaba con la cabeza para arriba, mi papá cuna a mi tumpi. Pero también. Bueno, ahí no me chillata. Listo, listo, listo. Terminamos con los cuentos picantes. ¿Quieren más picante? Bueno. bueno, para que este cuento picante sea es inocente. Vos sabés de que había un loro y la vecina, ¿ha visto que la tapia era medio baja? Compró una lora y estaba medio cerca, che, el loro, ¿hace cuánto que había visto una lora? Y la mira el loro, che. Y le silba a la lora. Le dice la lora. El loro le hace... Y hace la lora. Diciendo que va a quedar embarazada, Vito. Y bueno, pasó el rato, che, la lora se ha arrepentido. Y le silba la lora al loro, le hace el loro, y la lora le hace, el loro le hace, eso le gusta, ¿no? no hay que divertirse. Hay que, no piensen que el humorista es atrevido, simplemente hay que reírse, hay que disfrutar. Usted saben que la risa te cura el alma, hermano, te hace olvidar de todo. Hasta de las gorriadas te hace olvidar. Yo por eso me vivo riendo. Bueno, el último cuento picante. Y con esto nos vamos ya. No, porque ya estamos bastante atrasados. Este, así que les quiero agradecer Ahí tienen CD, ahí van a 50 pesos Ahí tienen para escuchar que 10 mil cuentos eh, Esta era una chiquita muda Mudita era Pero le gustaba El fútbol Todos los domingos escuchaba los partidos Y no falta el pícaro Que se le quiere burlar Y le dice Che muda, quién juega ¿Qué le va a contestar? Pues chemuda. Pero fíjense la calidad de ella para hacerse entender. Chemuda, ¿quién juega? Agarra a la mudita, deja la radio en el piso y le hace. ¿Qué? ¿Quién había jugado? Boca con Chacarita. Y el último, el último, el último. Picante también. Ustedes han pedido, ¿no? Porque cuando pidió aplauso para el cuento decente, tres han aplaudido. Para el cuento picante, han pedido todo, así que ahora yo le estoy dando el gusto a ustedes. Resulta que un amigo, y con esto les digo adiós, hasta siempre que Dios los bendiga. Y gracias por el aguante. Disculpen las señoras si por ahí me excedo en la, en la mala palabrita. Gracias, thank yous, thank yous, thank yous Che, vas a ir que un chango amigo abre una tienda Espectacular la tienda Y no conocía a la gente del pueblo Cuando abre la tienda, primer cliente Un mudo Golpea el mostrador Y le dice mi amigo, ¿qué busca? Y el mudo le señalaba arriba Le hace ¿Qué? ¿Qué? Salí, salí, mudo y mierda, sacate aquí, de aquí. Mudo degenerado, y yeah, el modo Entonces mi amigo lo llama, un policía le dice, policía, venga, ¿qué le pasa? Sáqueme este mudo. Sáqueme este mudo degenerado. ¿Se apaga la pantalla? ¡Eh, alumbren bien bien! ¡Eh, buen hombre! ¡Igual! Ve, eh, bueno, eh, ya me lo han arruinado el chiste! De lo bien que iba, mira, bueno, y el mudo se seguía... quedó. <laughs> y bueno, mi amigo le llama, eh, policía, venga, dice, venga, eh, sáqueme este mudo atrevido de aquí, degenerado. ¿Por qué? No, porque me hace así, así y así. Claro, el policía del pueblo le conocía por los amagos del mudo. No, le dice, ¿sabes qué te pide? Un sombrero de paja, número 7. <laughs> Gracias, que Dios los bendiga. Y hasta siempre.